Empieza a responder a nuestra consigna, Coqui. ¿A dónde te teletransportarías? Nos están escribiendo al 351-859-0858. Gente principalmente que tiene ganas, en este caso, de ganarse la merienda en Patio Burgués y la cena en Chance Carlos Paz. Hola, Pulso, me teletransportaría a Brasil de fines del siglo XVIII. Alma de Villa Esquiú. Ah, mira, me gusta. Explícanos por qué, Alma, por qué a fines del siglo XVIII. Hola, equipo y Coqui, ojalá este verano pueda estar en Luisa. Me quedé con ganas de verte así, bien íntima, calorcito hoy. No me deja tomar mate, tendré que prepararme un Fernet con Coqui, nos dice aquí una de las oyentes. Muchos mensajitos. Hola, chicas, yo me teletransportaría a alguna plaza con mis hijos y mi marido. Necesitamos vacaciones. Participo por la cena para ir con mi marido, ya que hace mucho que no salimos a ningún lado, nos dice Luz Meana 708. Escuchen eso, Chesato. Bueno, ¿quién nos iría a la playa? Sí, sí. Yo quiero ir a la playa. Llegó también. Ay, chicos, tengo esto, no se puede creer lo que es el estudio hoy. Los tengo a los chicos ya en la mesa aquí de Vinales Folk. Un placer recibirlos. Andrés Vinales, lo tengo a Leo, a ese. ¡Bravo! Y de aplaudidor lo tengo nada más ni nada menos que al Flaco Pailo, señores. Qué honor, ¿eh? Que ha llegado y me va a esperar unos minutitos. Lo que quiera, aparte, vamos. Nos hacemos rogar porque la gente, viste, sabe que estás acá. Entonces, queremos escuchar al Flaco, pero también queremos escuchar a los chicos de Vinales Folk que tienen para contarnos. Ah, la peña de los chicos es mañana, así que no compiten con usted. Usted está el sábado y domingo. Chicos, aparte, ya ahora le vamos a hacer. Ya ahora. Ay, sí, son, mi amor. Son amigos. Hola, Flaco. ¿Cómo andas, Coqui? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? Son amigos y bueno, y Andrea trabajó, bueno, aparte trabaja con vos y ha trabajado conmigo también. Trabaja, sí. Sí, varias temporadas. Porque se puede decir trabajo. Sí. Es el único santiagueño del planeta que come sushi y no toca la guitarra. ¿Te das cuenta vos? Pues sé. Y le hice arreglar una guitarra yo y ahí la tiene el pedo. Y tenemos que contar las historias de Punta del Este. La tiro así. No, boludo. Lo que se puede contar. Lo que se puede contar. No puede, Fochesato, usted no está al tanto. La gente tampoco. Hubo un encuentro en Punta del Este con Pailo. Anita, mi mamá. Andrés Vinales. Un enamorado de Vinales. Usted estaba del enamorado de. Un enamorado. Enamorado de a vos te seguís un séquito de enamorados. No, ahí, que tenemos que andar poniendo nosotros el pecho por vos. Me quería regalar ficha. Precisamente séquito no era. Te regalaron. Sequito no era. Le regalaron. ¿Qué hago yo con esto? Dice. Bien, salió bien de cordobés. ¿Qué hago yo con esto? Le damos un ferné. Le damos un fernecito de Flaco. Helado. ¿Está rico el fernecito de Flaco? Está riquísimo. Como nunca. Escuchame una cosa. Tengo a los chicos de Vinales Folk para que la gente sepa del otro lado. Mañana se viene una gran peña en el salón High Level, allí en Rafael Núñez, al 4871. A ver, el líder de la banda, se podría decir, es Andrés Vinales. Mi director musical, tecladista, psicólogo, ha hecho de todo. El este líder porque es el más viejo. Porque es el más viejo. Andresito, ¿cómo estás? Y sobre todo, quiero que la gente sepa del otro lado. ¿Hace cuánto empezaron con este trío amoroso? Con el trío amoroso. y casi, va a ser casi 2 años. Más o menos, casi 2 años. Ok. Todavía no se cumple 2 años, pero sí. La base de musical de lo que ustedes hacen se basan más que nada en folclore y fiesta, digamos. El folclore. Fiesta para la familia. Claro, un folclore más pop, digamos. Un folclore más pop, sí. Ok. Y son versiones, como me gusta hacer a mí, más temas de ustedes, claro, hay de todo un poco. Hay de todo un poco, sí, sí. Ok. Respuesta corta y al pie. Vos viste que no te mil veces. No te rema una, ¿no? Escúchame, no sé cómo cantan. Que hablen esto porque este boludo no habla. Mejor que canten así. No. Igual. Sí. No, el hablador es Leonardo Cuello, ¿cierto? No. Los tenemos acá, Leo y Ezequiel, porque es un trío, obviamente. ¿Cómo se preparan para esta segunda edición? Ya la primera, sé que quedó gente afuera que explotó de gente. La high level. La primera. Tuvimos que hacer la peña afuera porque no quería entrar la gente. Y ahora tiene un chiste, ¿no? Ahora tiene un chiste. Ahora que va a hablar. Lo que pasa es que yo soy gran de matador. Claro. Contame, para que la gente sepa mañana puntualmente, ¿van? ¿Hay cena show? ¿Está incluido en la entrada? Es cena show, no. Tenemos una entrada popular. Sí. A 180 pesos. Sí. O sea, regalada. Es en un, ¿qué compras en un lugar espectacular? Sí. No es una peña común, no es un bodegón, no es no, un... No. Es un salón. Es un high level, salón, mi amor. Claro. Sí. Nosotros quisimos diferenciarnos de esa forma. Haciendo una peña diferente a todas.
en lo musical, en lo artístico y también en el lugar. En el espacio, donde la gente va a estar sentada, súper cómoda. Tiene lugar para bailar. Vamos a arrancar con folclore y vamos a terminar con cachengue, así que es para que baile todo el mundo y se divierta. Buena comida, buena barra, buena bebida y bueno, y la calidad musical que tenemos. Además, algo que nos diferencia es que somos la única peña que hacemos regalos a la gente. Tenemos sponsor, que bueno, no tenemos regalos, tenemos... Tirate algunos regalitos como para... Tenemos nutriciones para las mujeres, para el pelo. Tenemos camas solares, tenemos masajes, tenemos... No, para las minas, ¿viste? Buscan... Claro. Claro, porque eso... A ver... No, para los hombres tenemos gimnasio... ¿Yo les puedo donar un regalo? Sí. ¿Un disco de Coqui Ramírez? Ahí está, yo voy a donar un disco de Coqui Ramírez para uno de los premios, se llamaba la mina. No... encima uno. Deben ser carísimos. Escuchame una cosa, y para que la gente sepa, yo acá tengo entradas físicas que nos han traído los chicos de regalos, pero además la gente va a participar hoy en Fernet con Coqui por dos pares de entradas. Fantástico. Las sorteamos hoy para que ya mañana puedan ir al lugar con su nombre, DNI, en la puerta y puedan ingresar. Así que estén atentos a todos los que participan, dos pares de entradas para la peña de los chicos. Escuchame una cosa, la gente entonces paga 180 pesos y ahí puede pedir lo que quiera para tomar, comer. Exacto, ahí adentro tiene los mozos, que excelente atención también. Perfecto. Queremos mandarle mucho saludo a ellos porque siempre nos olvidamos de los mozos y de los que están atrás de la barra. ¿Y en esta segunda edición han incorporado artistas invitados? Hemos cambiado todos los artistas de la primera, quisimos hacer diferente por las dudas que la gente vuelva también. No. Pero Mirta dice, el público se renueva. El público, pero si se repite... Va a haber otros artistas. Se repite un artista, que es Marina González. Nosotros. Marina González de Cosquín, que está por representar el festival, un festival de la canción, con una canción inédita. Perfecto. En Punta del Este. En Punta del Este. Pero hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Me encanta. ¿A qué hora tiene que ir la gente? 22 horas. A las 22 horas se abren las puertas de High Level. Me gusta ese horario porque uno anda mil, un viernes, terminas de tarde, te das una duchita. Más o menos le damos media horita de espera y a las 22:30 largamos con toda el... ¿A qué hora terminó la primera edición? La primera terminó a las 3:30, 4. A la mierda. O sea que mañana hasta las 5 no paramos. Sin parar. Yo me fui así. No sé a dónde te fuiste vos. ¿Por qué volví a las 9 yo entonces? ¿Usted les quiere preguntar algo a los chicos? Usted está invitada, mire. Yo quiero, además de que, por supuesto, allí voy a estar seguramente, porque me encanta. Me gustó la parte también de los premios, porque no hay que decirlo. No, pero por supuesto hay que escuchar buena música. Los vamos a escuchar cantar en un ratito nada más. Pero antes, Coqui, la invitación es a que te pongas en contacto con nosotros, porque ya sabes, te regalamos dos pares de entradas para mañana. Merienda en Patio Burgués, cena en Chance, Carlos Paz, 351-859-0858. Y nos contactamos. ¡Qué regalón! Un poco de hielo, mucha música,